diablos está ocurriendo en Generación Perdida? Por favor, que alguien lo explique. ¿Podremos hacerlo nosotros? Creo que no. Deberemos llamar a alguien para que nos pueda ayudar en este momento. Así que, Pau, ¿estás allí? Hola, Sofi. Hola, Santi. Hola, ¿cómo va? Bien, pues pasó muy poquito tiempo desde que nos vimos, pero realmente pasó de todo. Por favor, Pau, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Buen día, bienvenida. Gracias, amigos. Bueno, es totalmente de público conocimiento toda la movida que contrajo el hashtag Black Lives Matter y Anonymous y todo lo que está sucediendo realmente en la sociedad hoy en día, no tan solo el coronavirus, sino todo. Y realmente el K-pop salió a hablar de este tema. No solo Santi Maratea se animó a hablar de lo que nadie habla. El K-pop tiene mucho que ver con todo esto de Anonymous. De hecho, en las cuentas oficiales de Anonymous se habla mucho del K-pop. Fue tendencia dos días. O sea, el primer día que fue tendencia Anonymous, tendencia 1, 2, 3, 4, 5. Para el segundo o tercer día ya el K-pop era Anonymous también. Según entendí, creadores del hashtag esto, White Lives Matter, o sea, las vidas de los blancos importan. Que según entiendo, después también está el hashtag All Life Matters, que sería como ni una menos, nadie menos. Ese es el mismo planteo. Pero creo que el White Life Matters va por otro lado, que no tiene que ver con decir que las vidas de los blancos también importan. O que la vida de los blancos y los negros son iguales, que en un punto es el planteo que busca All Life Matters. ¿De dónde nace White Life Matters y qué tiene que ver con el K-pop? Exactamente. Bueno, lo que pasó fue que los fans del K-pop realmente siempre acopan todo lo que es Twitter. Sí. Y hacen mucho spam. Son como dueños de Twitter. Sí, realmente muchas veces se quejan la gente por todo el spam que siempre hacen para poder ser tendencia. Porque realmente lo hacemos mucho para apoyar comebacks y todo. Me incluyo. Hago mucho spam. Amo. Pero en este caso, como bien decía Santi, tiene otro fundamento. La idea de esto era para primero usar el hashtag compartiendo videos de idols, fancams. O sea, fancams son cuando grabas a tu idol en un concierto con tu cámara o con tu celular y luego después lo subís. Es una cámara de un fan, ¿no? Y subir fotos y todo de sus idols favoritos de K-pop en general, pero con el fin de, digamos, que toda la gente que esté hablando mal del hashtag pase desapercibida y para proteger la identidad de la gente que también está participando de las protestas. Básicamente ese es el fundamento que tenían, o sea, era más bien de protección y Anonymous vio todo esto. Obviamente hizo un tweet que tenemos una fotito del tweet que hizo Anonymous como agradeciendo, ¿no? Y reconociendo todo lo que están haciendo. Esto está traducido en español. Dice, las divisiones anónimas de K-pop están eliminando las corrientes policiales en los Estados Unidos. Las operaciones para enviar spam a las aplicaciones policiales con cámara de fans para proteger las identidades de los manifestantes están en marcha. Nosotros sostenemos la resistencia. Exactamente. Bueno, puedo respirar, George Floyd. ¿Trump dictador eso? Ah, ¿sí? para, puedo entender. Porque no entiendo. Puedo entender. Para, sí, claro, por favor. Lo que pasa es que al momento, o sea, los K-popers logran aliarse con Anonymous para intervenir las cámaras a las que tiene acceso la policía y que en esas cámaras, en vez de haber videos de las protestas en las calles, lo que se vean sean las fan cams. Amo a los, o sea, los K-popers en su nube de pedo de difundir el K-pop. K-papers. Amo. Los K-papers. Exactamente, o sea, realmente es una inteligencia y me parece súper original lo que hicieron. Todo. No se me hubiese ocurrido, no sabría ni cómo hacerlo, pero muchos de ellos pudieron. Los que no tenemos tanta inteligencia por ese lado, también compartimos los hashtags y hacemos lo que podemos compartiendo. ¿Puedo poner la foto de vuelta? La de recién que quiero leer una cosa. Perdón, ¿eh? Sí. No, por favor. Seguí contándonos mientras yo leo el tweet original. Ah, ok. Y digamos, esa era como la primer finalidad de unirse a este hashtag, y no tan solo se unieron todos los que son los fans del K-pop, sino que los idols también empezaron a tomar partida. Por ejemplo, BTS, ya un grupo súper reconocido, y la empresa Big Hit, también hicieron un tweet
¿no? Como diciendo, estamos en contra de la discriminación racial, condenamos todo lo que tiene que ver con la violencia, usted, nosotros, todos tenemos los mismos derechos y debemos ser respetados, estamos juntos en esto, digamos, esto era el comunicado que BTS quería sacar, y a su vez también donó $1,000,000 a la causa, y ahí salió otro nuevo hashtag, los K-Popper, para crear hashtag, estamos hechos, nacimos para hacer eso, y creamos un nuevo hashtag, el 1,000,000, también como para agradecer y mostrar todo el apoyo que también los idols coreanos están teniendo para la causa, pero no tan solo, digamos, son... ¿Pueden aprender la gente que me sigue a mí? Claro, yo tengo que pedirlo, yo no tengo que pedir nada, chicos. Yo iba a intentar compararlos con Santardos, pero dije, no, es un montón, pobre. Yo dije, por ejemplo, hoy prometí que voy a comer, cuando salga acá me compro un tomate, lo corto, le pongo orégano y me lo como. Sí. Quiero hacer tendencia. Okay. Tomate. Gracias, Santi, por comer un tomate. Y si no me hago idol, ¿eh? A mí no me tiembla el pulso. Bueno, yo voy a apoyar tu hashtag, Santi. Gracias. De verdad, gracias. Sí, sí. Me hace pensar mucho, ¿no? Porque también que se llame ARMY, de alguna manera... ¿no? A los que sí. Siguen, a los idols, como son los nuevos ejércitos, perdón, ¿no? Sí, perdón, de corregir. ARMY es para los fans de BTS. Ah, bueno, no, entonces toda mi teoría igual es cae. Es un gran porcentaje de fanáticos de K-pop, en realidad. Porque qué loco que pienso, ¿no? Que venimos, o sea, pensemos que venimos de Ima Rodríguez, que nos acaba de hablar de Black Mirror, que si no la vieron posta, sí. Tipo, los envidio porque tienen todo Black Mirror por delante, básicamente, pero muy Black Mirror... alineado y a la vida real también, y Anonymous y a todo lo que venimos hablando, de que de repente por ahí los ejércitos nuevos sean en las redes sociales, ¿no? Qué poder ser BTS en este caso y saber que contás con una barbaridad de seguidores que van a seguirte y a decir lo que vos propongas y apoyar la causa que vos quieras apoyar en ese momento, ¿no? Me da como una mezcla de qué peligro, qué interesante, qué lindo, qué poder. Claro, puede ser muy a favor o muy en contra, nunca se sabe, ¿no? Tremendo. Pero en realidad también es como, es que hay mucha gente que sabe hoy en día, ¿no? Es lo mismo que pasa con Anonymous, o sea, cuando se dice que no es un grupo cerrado, es, y lo que tiene de peligroso Anonymous como concepto y como idea, es cualquiera que sepa hackear puede ahora decir, bueno, voy a hackear, voy a meterme en esta movida y voy a hackear algo del gobierno, o claro. Hackear mismo una página, o hackear una app, porque lo que hace el K-pop entre todos es como... explotar una aplicación, sí, darla de baja. Creo que fue la del reloj de iPhone, en ¿no? En iWatch, ¿no? Sentí eso. Va, no sentí, lo leí. Leí que la policía... Tuvo un pálpito, fue iWatch. La policía decía algo del iWatch, sí. Qué locura, está bueno. Va, qué no locura. Sé. Bueno, recordemos que todo empieza con Anonymous hackeando la radio de la policía de California, sí. Y poniendo, en vez de la radio y la comunicación que tienen los policías, poniendo Fuck the Police de NYA, ni más ni menos, una canción de los 80 que habla sobre la impunidad policial y sobre todo sobre el racismo dentro de las fuerzas policiales de Estados Unidos. Así que muy alineada esta idea que también resulta un toque romántica, lo hablábamos la semana pasada acá en Generación Perdida, pero que tiene algo de interesante también esto de hackear cosas para poner otras en su lugar, ¿no? Y tiene mucho simbolismo lo que vos pongas. Me parece interesante esto de que sean las fan cams de la gente que sigue a K-Poppers. Hable para el orto. Exactamente, la verdad es que es una locura. No, lo dijiste bien. La parte de K-Pop la dije para el orto. No, lo dijiste. No, está bien. Y acá justo hace un ratito estábamos viendo la foto de lo que estaba comentando de BTS y... primero, bueno, gracias a Capótica, que siempre sube toda la info y es una gran fuente de información, así que ya de por sí la recomiendo. Si ustedes después quieren chusmear algo de lo que está pasando en el mundo del K-pop, también se los recomiendo, chicos, las notas para que las lean. Pero como les quería comentar, no tan solo, digamos, fue todo esto como estaban comentando de hackear, de usar el hashtag, bueno, que BTS apoyó, sino que también dio pie para que otros idols, como puede ser BM de CARD. CARD es un grupo de 4 miembros, que son 2 chicos y 2 chicas. Es uno de los pocos grupos mixtos que hay en el K-pop y tiene muchos ritmos que son más latinos, más cerca de nosotros, no tanto K-pop, digamos. Y BM estuvo en un vivo y dijo que a él su agencia le permitía hablar del tema, ¿no? De este hashtag y del apoyo de los idols. Pero que hay muchos idols que las agencias no los dejaban hablar de este tema, principalmente por miedo a que, digamos, los relacionen con que apoyan la violencia.
¿no? Esos son como, digamos, quizás las agencias decir no por las dudas, a ver, que los relacionan con la violencia. Y bien dijo que él, por suerte, tenía una compañía que lo apoyaba y que dejaba que él pudiera conversar de estos temas. Y a su vez también aprovecharon a salir otros idols, como puede ser Ciel. Ciel era miembro de un grupo que se llama 21, que ya no existe lamentablemente, pero fue uno de los grupos, una girl de K-pop, que fue muy, muy furor y realmente muy emblemática en lo que es el K-pop, y ahora Ciel es solista. Y ella también en una nota salió a decir que le dolía mucho todo lo que estaba pasando, porque encima ella es gran admiradora de lo que ella denomina cultura negra y que ella se inspira mucho en todos los que son ese tipo de para hacer sus canciones, para hacer sus coreografías, para hacer sus estéticas. Entonces que le dolía mucho todo lo que estaba pasando, pero que bueno, era como, es momento, ¿no?, de que nos enfoquemos en resolver esto. Vamos, esos fue los comentarios que hizo Ciel. Y Dentro de lo comercial, igual no es nada nuevo, o sea, no es tan loco que no los dejen hablar sobre un tema, porque cuanto, sí, en un punto, cuanto vos más comercial y sobre todo a nivel mundial querés ser, la idea es que menos opinión tengas, ¿no? O sea, se sabe que dar una opinión... Claro, que te mantengas al margen. Claro, exponer una opinión quiere decir tener gente que te banque y gente que no te va a bancar. Hay mucha gente que, de hecho, son generalmente los más famosos, que son muy neutros, ¿viste? Que no sabes bien qué opinan, no sabes ni qué votan porque ni siquiera te los imaginás yendo a votar. No se la juegan por nada. Pero está cambiando eso, claro, ¿viste? Eso es lo que a mí me parece interesante. Sí, pero bueno, justo creo que el K-pop... Porque da pecho frío. El K-pop lo que trae mucho es esto de es un producto muy cuidado. Obvio, y ya hablamos de empresas tanto que obviamente que si hay una empresa hay un ceremonial, hay un protocolo y hay una ideología detrás que hay que respetar básicamente. Y en general sucede así. Sí. Pero a mí me impresiona cómo muchas veces va cambiando dentro de la industria y los artistas empiezan a animarse porque, como decía recién, da pecho frío, que es un poco lo que pasa acá trayéndolo mega a la tierra con influencers y cuando pasan cosas de público conocimiento que decís como, con tantos seguidores, ¿cómo no usás tu red para algo? Y después uno termina recordando a veces quién no se la jugó en su momento por algo o quién sí lo hizo, que sorprende también, ¿no? Sí, obvio. ¿Quién fue el de otro día? Tini. 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 El otro día puso algo sobre lo que había ocurrido en la causa de Puerto Madryn con respecto a la violación. Y entonces como que uno dice como, wow, de repente Tini está opinando algo y no lo venía haciendo. Y a mí me parece increíble. Seguro se ganó unos haters nuevos, seguidores más fieles. Más fieles. Lo mismo. Sí. Por un lado, seguidores más fieles, por otro lado, haters nuevos. Tal cual. ¿A vos, Pau, como consumidora de K-pop, te gusta, como qué te gusta más? No quiero decir pecho frío porque ya estoy como sentenciando lo que a mí me parece, ¿no? Pero la imparcialidad, entre comillas, o cuando se la juegan por alguna ideología o por algo. Mira, mientras que los idols se sientan cómodos y, digamos, y se sientan con libertades, ellos poder decidir si quieren hablar o no, o sea, eso es lo que yo prefiero, que ellos tengan la libertad de decidir si quieren hablar o no, ¿no? Que se les sea impuesto. Ok. Claro. Porque también, o sea, digo, llamarlo empresa es una empresa más. Y también deberíamos, no va a pasar, porque a uno le cuesta mucho entender que la empresa traiciona, hay una persona real. Pero es como dijo uno de los discursos que escuchábamos en Nueva York el año pasado, que esta chica que decía, si van a romper un Target, que es un supermercado allá, a mí no me importa porque Target debería frenar todas sus ventas para apoyar esto, ¿entendés? Entonces todas las marcas también deberían de última mostrarse a favor o en contra o dar una opinión sobre ciertos temas. Entiendo que en este caso es más jodido porque es al revés, nos cuesta entender que el idol tiene una empresa atrás porque vos ves una persona, no ves una empresa. La empresa se esfuerza por hacerte parecer que el idol no tiene una empresa detrás. Exacto, pero los K-popers son stalkers y entienden hasta cuánto cobra el CEO del idol que les gusta. Increíble. Bueno, y sí, hay que entretenerse, ¿no? Pau tipo, está pensando, yo sé que son $20,000, la puta madre. ¿Cómo lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? La puta madre. Paulo sabe todo. Me descubrieron. Paulo sabe todo. Arroba Pau Depp con doble P, ahí le pueden preguntar cuánto cobramos nosotros. Pau seguro lo sabe, entre otras cosas. Pau, una pregunta. Asian Life Matters. ¿Surgió, si tiene que ver con el K-pop, surgió simplemente... ese hashtag? No, Asian, la verdad surgió de Asia. Surgió simplemente. Asian. Sí, surgió simplemente, no, o sea, no digamos, no fue una medida programada, digamos, por los fans del K-pop, pero si me dan un cachito, me gustaría comentarles un caso particular.
No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría contarles un caso particular, justamente que está vinculado con todo lo que está pasando, y es un caso que yo seguí muy de cerca porque era un grupo de equipo que me gustaba mucho y que quería que no quede en el olvido y comentarlo. Justamente es que, increíblemente, a nosotros, digamos que fue una sorpresa, porque en el 2015 no se consideraba o no se creía que un idol que venga, que sea afrodescendiente, pueda estar en un grupo de K-pop, y pasó. Una girlband que se llama Rania tuvo a una miembro que es afrodescendiente, y era un idol y era un grupo de K-pop, nadie lo discutía, ella tenía la posición de líder en el grupo, pero la verdad todos los fans vimos como ciertos sesgos de discriminación para con ella, porque era la líder, pero cantaba su primer parte y luego le invitaban a salir del escenario para no bailar la coreografía con las coreanas y a volver a entrar cuando era su otra parte del rap. O sea, para mí fue tremendo y para muchos fans fue tremendo. Aparte rapeaba, ¿no? Claro, aparte rapeaba. tenemos un videito, no sé si podemos compartir. Bueno, ella es Alex, se la estamos viendo. ¿Ella de dónde podemos es? Ver que tiene... Ella nació en Estados Unidos. Ah, ok. O sea, es de estos casos de idols no coreanos, que son un debate en sí. Claro, exactamente. Exactamente. Y le costó mucho encima aprender el idioma y tenía muchas barreras. Pero ves, ahí vemos cómo entró para su parte y se va. Y en este caso tiene un vestuario bastante acorde. Bastante blanco, si podemos... digamos todo. No, pero digamos, si vemos el video 2, si podemos poner un cachito, vamos a ver que ella tiene este buzo azul. Para los que no están viendo, está con un buzo azul bastante holgado y las coreanas con vestido rojito al cuerpo. Y ella con el pelo alaciado. ¿Qué necesidad había? Sí. O sea, para esto creo que no había necesidad, porque encima, para mí, esto es una opinión personal, totalmente cumple con todos los estándares que tienen todas las coreanas y la estética que ellos tienen como para cumplir. Y ahí fue, y ahí vemos cómo después se va. Se la ve bailó un poquito, ¿ves? Y ahí se va. Se nota que está separada. Sí. Pero bueno, los fans, obviamente, otra vez la fuerza. Empezaron a... Ella hizo post encima en su Twitter diciendo que, o sea, la estaba pasando mal. Claro, no ella estaba que pasando decía, bien, porque ella lo sentía. Ella que decía, ¿te acordás? Y que no le daban, claro, que no le daban el lugar a ella que consideraba, que siempre por una excusa o por otra no podía estar en toda la coreografía. A veces decían que era porque ella se había doblado un pie y entonces no podía bailar toda la coreografía. Bueno, siempre hay excusas. Pero ella se sentía mal con los tratos y lo hacía públicamente, entonces todos los fans salimos a apoyarlas, a hacer hashtag, a escribirle a la agencia, hasta que en el último comeback, que es este que estamos viendo, ella estuvo en toda la coreografía, en toda la canción. Tuvo dos líneas igual, pero no importa. Estuvo en toda la canción y con un vestuario mucho más acorde a todas sus compañeras, porque si no siempre era la diferente. Pau, ¿por qué la incluyeron en su momento dentro del grupo? ¿Qué? Porque esta seguramente sea tu opinión personal, pero ¿te parece que por un tema de tener una persona a la que nos vamos a jactar de estar incluyendo, por un accidente y alguien no lo vio, porque ella era muy talentosa en algo? ¿Qué onda? No, ella particularmente me parece que es una persona muy talentosa en todo lo que hace, porque aparte ella también es modelo, o sea, baila, canta, rapea, compone música, o sea, para mí es muy talentosa, pero querían empezar a incluir gente como para poder abrir mercado, ¿no? Como todos, es mi opinión, ¿no? Y que me parece bueno que lo hagan, pero si lo vas a hacer, considero que la empresa debería haber cuidado tal vez un poco más a su artista. Obviamente ella terminó saliendo, tuvo este último comeback como parte de Rania, estando en toda la coreografía, con los vestuarios muy similares, pero luego, en teoría, le apareció una oferta para actuar y la agencia dijo, no, queremos que crezca, anda a actuar. ¿Da? Bueno, eso nunca se volvió a ver y ella salió de Rania. Igual ella siempre hace videos para YouTube y siempre habla comentando la buena experiencia, porque ella era fanática del K-pop y que la hayan incluido y sentirse realmente como debutar como un miembro de K-pop, realmente para ella fue súper rico. Y por más que la haya pasado mal, muchas veces lo guarda como una gran experiencia y que, bueno, ella pudo cumplir su sueño. Pero de ser idol. Creo que cuando cumplís tu sueño, pero después te das cuenta que, ay, al final tu sueño no te contemplaba a vos.
Pero bueno, espera que que haya más oportunidades para otras personas, digamos, y que puedan incluir no tan solo coreanos, sino, bueno, lo que hablábamos muchas veces, que bueno, ¿qué va a definir el K-pop? Entre ellas en Corea, se trataban bien. Bueno, sí, ella siempre dice que todas la trataban muy bien y mismo sus compañeras de grupo le enseñaban a hablar el idioma porque ella no hablaba coreano. Eso debe ser lo peor. Todos hablan coreano menos sí. vos. Que es un idioma bastante complicado que no te da ni una idea, más o menos. No. De ya de por sí te sentís excluido, ¿no? Si no sabes hablar el idioma. Lo que yo pienso... Sí. ¿Dónde estaban las K-popers y los K-popers cuando había que defender a Manuel de Mambrú? No. Porque era lo mismo, ¿eh? Era evidente que lo estaban dejando de lado a Manuel. Y faltaba todo un fandom que diga, loco, denle lugar, es nuestro favorito. De verdad lo digo. Ustedes hubieran hecho la carrera. Pero muchos de las K-popers creo que no conocieron a Mambrú. Perdón. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Que Manuel sigue... Nunca es tarde, ¿eh? Sigue queriendo laburar, seguro. Sí. ¡Bam! Si no lo conocen, chicos, acá lo tienen. No sé cuál parte. A veces gano. Pues es que el K-pop descubre Mambrú, lo puede adoptar como propio. Ay, ojalá. Sería bueno, ¿no? Sería re fácil, la verdad. Ahí está, mirá, lo tenemos. Ahora. Bueno, entonces podemos hacer eso, un hashtag que te apoye en Santi y diciendo que conozcan a Mambrú. Me gustaría. Igual digo, si hablamos de empresas. La empresa que manejaba Mambrú no se destacó mucho. No. Fue como que fue con todo y se la puso contra la pared. Lo dio todo con bandana. Exacto. En empresas no son muy buenos tampoco. Che, ok. Aclaraste mi duda, que aparte era muy complicada o se me hizo complicada de aclarar sobre qué relación tenía Anonymous y el K-pop y por qué Anonymous sí. estaba hablando de K-pop. Evidentemente la respuesta es porque tanto Anonymous como el K-pop son dueños de internet y se han encontrado ahí. Básicamente. Sí, no dominamos el mundo porque no queremos. ¡Ay, bueno! Porque les da fiaca, porque les da paja, porque nadie les paga para hacer eso. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias realmente por el espacio. Vamos a pa' unos cortos de esto, tipo. No me pagan ni para conquistar el mundo ni para perder tiempo hablando boludeces con ustedes dos. Así que me parece bien. Arroba PauDep con doble P. Así la pueden encontrar en redes sociales a la reina Pau. Gracias, chicos. Y bueno, gracias por dejar comentarle esto de Alex, que no quería que pase desapercibido, y aprovechar el momento para recordarlo. Y vamos con el tema más votado del fandom, que es un demon, que es el comeback de Twice, que también lo recomiendo mucho. Así que vamos a ver More and More. ¡Chao! ¡Chao!